Hola, soy Claudia de Moto Performance, esta vez con otra clase donde vamos a seguir trabajando las relaciones entre la mirada, esta vez el maxilar, el cuello. Bueno, espero que esta clase te ayude a descubrir algunas cosas. Fíjate, luego de la clase que pasa en el espacio de tu boca, esto te puede resultar muy interesante. Bueno, si mis clases te gustan, no te olvides de apretar la campanita para tener notificaciones de más, de darme un like y de suscribirte al canal. Te dejo con la clase, nos vemos. Siéntate en una silla cómoda en el borde de tu silla. Ahora mueve tus ojos hacia arriba y hacia abajo varias veces. Y nota cómo es de fluido este movimiento. Siente que tus ojos vacilan, que saltan un poquito en el movimiento algunas veces, o es un movimiento muy, muy fluido hacia arriba y hacia abajo. Observa. Y luego cierra tus ojos y coloca las palmas de las manos sobre ellos sin apretar los ojos. Haces como un huequito con la palma de las manos. Y dejas que no entre la luz, solo oscuridad. Con los ojos cerrados, observa qué color te aparece frente a ti y ve dejando que ese color se transforme en negro a medida que tus ojos se van relajando. Y cuando tus ojos estén verdaderamente relajados, vas a notar que ese negro que estás viendo se vuelve como aterciopelado. Date un tiempo. Continúa con tus ojos protegidos por tus palmas y mientras palmeas tus ojos, deja que se relajen y observa si verdaderamente todo se vuelve más negro alrededor. Abre tus ojos y vuélvelos a mover hacia arriba y hacia abajo. Y vuelve a mirar cuán fluido es el movimiento. ¿Qué te parece? ¿Es un poquito más fluido que antes? ¿O todavía siguen temblando un poquitito? ¿Siguen saltando un poquitito tus ojos en este recorrido? Abre y cierra tu maxilar. ¿Cómo es este movimiento de abrir y cerrar el maxilar? Es tan simple como dejarlo ir hacia abajo y dejarlo volver. ¿Puedes notar eso? Y observa si cada vez que abres, puedes hacerlo de una manera más fluida, más suave, más relajada, diría más gentil. Y ahora es una pausa. Y la próxima vez, comienza a mover tus ojos hacia abajo y en ese momento abres el maxilar y luego mueves tus ojos hacia arriba y en ese momento cierras el maxilar. Trata de coordinar estos dos movimientos y observa si es muy difícil, si es fácil y qué pasa con el movimiento de tu maxilar y de tus ojos. ¿Se hace más fácil hacerlo cuando se combinan o se hace más difícil? O a lo mejor notas que tu maxilar se abre y se cierra más fácil cuando tus ojos se combinan con el movimiento de ir hacia abajo e ir hacia arriba con él. La próxima vez deténlo. Coloca las palmas de las manos sobre tus ojos, relájalos. Mientras relajas tus ojos y tratas de observar el color negro, negro que ves enfrente a ti, deja que tu maxilar también esté relajado, respira tranquilo, tranquila. Deja esto. Y ahora, cada vez que vayas con tus ojos hacia arriba, abre el maxilar y cada vez que vayas con tus ojos hacia abajo, cierra el maxilar. Así que ojos arriba, maxilar abajo,
Ojos abajo, maxilar arriba. ¿Cómo es esto? ¿Es más difícil este movimiento en oposición que el anterior? ¿O notas que es más fácil? Ojos arriba, maxilar se abre. Ojos abajo, maxilar se cierra. Continúa una vez más. Fíjate si mientras haces esto tu respiración se mantiene serena. Fíjate si puedes mantener tus ojos relajados mientras haces este movimiento. Fíjate si el movimiento de tu maxilar es un movimiento fluido o es un movimiento que va como a saltitos. Intenta hacerlo muy fluido y muy suave. Y ahora haz una pausa, vuelve a colocar la palma de tus manos sobre tus ojos. Vuelve a dejar que el negro te invada, que tus ojos se relajen. Observa el color de ese negro que estás viendo. Deja que se haga un color blando, pleno, suave, lleno. Abre tus ojos. Y mueve los ojos hacia arriba y hacia abajo y compara con la manera en que lo hiciste la primera vez. ¿Es algo un poco más fluido? ¿Es algo más suave? ¿Es más uniforme el movimiento? ¿O es igual que antes? ¿O es más difícil? Y ahora abre y cierra tu maxilar. Y observa cómo es. ¿Se abre más tu maxilar? ¿Se abre menos? ¿Cómo sientes el movimiento de fácil o de difícil? A la próxima vez, comienza a mover tus ojos a derecha e izquierda. Y otra vez, comienza a percibir cómo es este movimiento para ti. ¿Percibes algún eco en algún lugar? ¿Percibes, por ejemplo, algún eco en tu nuca? ¿O en tu cuello? ¿O también en tu maxilar cuando estás haciendo este movimiento? ¿A derecha o a izquierda? Nota cuán suave, cuán fluido es. ¿Sientes que es más fácil ir hacia un lado o hacia el otro? Haz una pequeña pausa y ahora abre un poquito tu maxilar y mueve tu maxilar un poquito a la derecha y a la izquierda. Ahora tus ojos no hacen nada. Es tu maxilar moviéndose a derecha e izquierda. ¿Cuán fácil es hacer esto? Este es un movimiento que no haces muchas veces, ¿verdad? O tal vez es un movimiento completamente nuevo para ti. Intenta hacer este movimiento cada vez más fácil, cada vez más suave, cada vez más simple. Y ahora descansa por un momento y vuelve a poner las manos sobre tus ojos. Respira tranquilo, tranquila. Observa el color negro que te está envolviendo. Deja tu maxilar y tus ojos muy relajados. Abre tus ojos y ahora comienza a mover tus ojos y tu maxilar hacia la izquierda y vuelve al centro. Hacia la izquierda y al centro. Algunas veces hacia la izquierda. Y vuelves al centro. Una vez más. Vuelves al centro. Y ahora comienza a ir de izquierda a derecha. Nota si hay alguna diferencia entre el lado derecho e izquierdo. Vas de izquierda a derecha de forma continua.
Siempre pasas por el medio naturalmente. Ojos y maxilar de izquierda a derecha. ¿Notas alguna diferencia entre una dirección y la otra? ¿Cómo es esa diferencia? ¿En qué se relaciona con el movimiento que hiciste antes? Detengo en el medio y uno comienza a mover tus ojos y tu maxilar hacia la derecha y de vuelta a la línea media. Hacia la derecha y a la línea media. Continúa, trata de mantener tu respiración suave, tus ojos suaves, tu maxilar suave. Y otra vez, vas a la derecha, vuelves a la línea media, sientes que hay cierta facilidad al hacerlo, es muy difícil, ¿cómo lo notas? Haz una pequeña pausa. Y ahora comienza a ir hacia derecha e izquierda con tu maxilar y tu vista. Varias veces. De derecha a izquierda, pasas por el centro, pero no te detienes. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es esta segunda vez este movimiento? ¿Es similar a cuando hiciste el movimiento de izquierda a derecha? ¿Cómo sientes un lado? ¿Cómo sientes el ir hacia el otro? Deténlo la próxima vez. Vuelve a poner la palma de tus manos sobre tus ojos. Respira allí un par de veces. Siente cómo es este color negro que te invade. Vuelve a abrir tus ojos. Mueve tus ojos a la derecha mientras tu maxilar va hacia la izquierda. Y vuelve al centro. Ojos a derecha, maxilar a izquierda. Y vuelves al centro. Ojos a derecha, maxilar a izquierda. Y vuelves al centro. Una vez más. Lo detienes en el centro. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue esto? ¿Cuál es tu sensación de este movimiento? La próxima vez, mueve tus ojos a la izquierda, tu maxilar a la derecha. ¿Cómo es de difícil o de fácil coordinar esta oposición de movimientos? Así que ojos hacia la izquierda, maxilar hacia la derecha. Una vez más. Ojos a la derecha, maxilar hacia la izquierda. Siempre vuelves a la línea media. Y haz una pequeña pausa. Y siente cómo sientes tu cara. ¿Cómo está tu rostro? Y ahora empieza a ir con los ojos a la derecha y a la izquierda mientras tu maxilar va en el sentido opuesto. Así que ojos a derecha, maxilar a izquierda, vuelve todo al centro. Ojos a izquierda, maxilar a derecha, vuelve todo al centro y continúas así. De izquierda a derecha con los ojos, de derecha a izquierda con el maxilar. Haz una pausa, vuelve a cubrir tus ojos con tus palmas. Respira tranquilo, tranquilo, deja tus ojos blandos, deja tu maxilar blando. Observa el color que estás viendo. Observa cómo es ese negro. ¿Cómo es con respecto a la primera vez que lo viste? Abre tus ojos. Y ahora mueve tus ojos y tu maxilar juntos a derecha e izquierda. Así que ojos y maxilar a derecha, ojos y maxilar a izquierda. Y continúa con esto y observa si este movimiento ha cambiado, si ha mejorado como resultado del movimiento previo de oposición que has hecho.
Deténlo. Mueve tus ojos a derecha e izquierda solamente. Solo tus ojos. A derecha e izquierda. Y observa cómo es eso. ¿Se han vuelto ese movimiento más fácil, más fluido? Deténlo y mueve solamente tu maxilar a derecha e izquierda. Y nota si algo ha cambiado con respecto a la primera vez que lo hiciste. Haz una pausa. Mueve tus ojos hacia arriba y hacia abajo. Y compara otra vez. ¿Cómo es este movimiento con respecto al comienzo de la clase? ¿Cómo sientes tus ojos haciendo esto? Deténlo. Mueve tus ojos, tu maxilar a derecha a izquierda. Y trata de notar si hay diferencias con respecto a la primera vez que lo hiciste. Haz una pausa. Vuelve a cubrir tus ojos con tus palmas. Deja que se relajen tus ojos, tu maxilar. Observa el color que estás viendo. Suavemente retira tus palmas y ahora gira tu cabeza derecha, izquierda, un par de veces y observa cómo es esto. Bueno, ¿cómo te fue con esta clase? Espero que bien. ¿Has descubierto algo en tu cuello? ¿Has descubierto algo en tu maxilar? ¿Has descubierto algo en el espacio interno de tu boca después de hacer esto? ¿Qué tal tu mirada? Bueno, si la clase te ha gustado, no te olvides de darme un like. Y quiero invitarte además a que te unas a mis clases online. Anímate, son clases donde te puedo seguir momento a momento, donde te veo, donde realmente tenemos una experiencia mucho más cercana a lo que es Feldenkrais. Te estoy esperando la clase que viene con más para la mirada. Chao.